I'll start. What do you hope that first goal will do for your game? ¿Qué esperas que ese primer gol pueda hacer para tu juego? Espero que sea el primero de muchos. Lo venía buscando. Había tenido una situación en los partidos anteriores y no había entrado, así que bueno, ahora que entró este, espero que sea el primero de varios. I hope it's the first of many. I had chances in previous games that unfortunately didn't convert, but I'm hoping that this one will pave the way for a lot more goals. Well, it takes a lot of international players some time to adjust to the style of play in MLS. You seem to have adjusted pretty quickly. How are you feeling on the field, and how do you feel like you've adjusted? Muchas veces los jugadores internacionales tardan un poco en adaptarse a lo que es la MLS. Parece que tú te has adaptado bastante rápido. ¿Y cómo te sientes en la cancha? ¿Cómo crees que te has adaptado tan rápidamente? Bien, bueno, yo tuve la suerte de tener compañeros argentinos y bueno, también colombianos, que eso me ayudó mucho también a la adaptación. Y la verdad que, bueno, Timbers también me ayudó mucho porque del primer día que llegué me trataron muy bien. Y bueno, gracias a Dios pude enganchar rápido en el equipo y entender lo que quiere el técnico y a lo que jugamos con mi compañero. Así que todavía me faltan cosas, me falta adaptarme. No estoy al 100% adaptado, pero bueno, hice un gran paso rápido que fue la adaptación principal y bueno, contento por eso. Having Argentine players and even Colombian players on the team helped my adaptation tremendously here. I think I was able to understand better what the coach expects from me, what the team dynamic is, and how I fit into that role. I'm not 100% adapted here, but I think that's something that will come with time. We still have a little ways to go. But the Timbers also helped me quite a bit get adapted and have been treating me great since the first day, so that helped a lot. As you mentioned with the Argentine players, specifically having Valeri on the field, he assisted on your goal. Do you feel like you're getting a quicker connection with him maybe on the field because of the Argentine connection? Hablando de los argentinos, de Diego Valeri te dio la asistencia en tu primer gol. ¿Crees que hay una relación especial a los dos ser argentinos que puede ayudar en la cancha? Ojalá, ojalá sirva. En el primer tiempo también él me había dado una, yo le había dado otra. Y bueno, se crearon situaciones. Esperemos que sirva, al igual que con los otros compañeros también hay que juntarse. Son todos muy buenos jugadores, así que hay que aprovecharlo. Así que bueno, esperemos que se sigan creando las situaciones, tanto como para mí, como para Diego, o para el resto de los compañeros, y bueno, podamos seguir convirtiendo y se puedan lograr varios triunfos. Let's hope so. In the first half, he gave me a pass, I gave him one back, and I think that with him as well as with the other guys, we have a great group of soccer players here, and I think we'll continue combining and getting better as time goes on. So let's just hope that the understanding remains great. How's the English coming along, and does he have a favorite English phrase yet? ¿Qué tal va a aprender inglés? Y si tienes alguna palabra o alguna frase en inglés que te guste mucho, que has aprendido. No, todavía no, estoy acomodándome en mi casa y todo eso. Seguramente la semana que viene o la otra arranque a tomar clases. Y bueno, una de las frases que se me pegó es So, not yet. I haven't started having classes. I'm still setting up my apartment and furnishing it and things like that. Classes will probably start next week. So, my English hasn't started yet, but the phrase that I've learned that I like a lot is Go Timbers. You're going to be playing in Seattle this week, and that's a big rivalry for this team. And there's going to be 60,000 plus people in attendance, from what I've heard. What have you heard about the rivalry, and are you excited to see what it's like playing in Seattle? Vas a jugar contra Seattle este fin de semana. Se dice que va a haber más de 60.000 personas en el estadio. ¿Qué has oído de la rivalidad y si estás emocionado a jugar allí en Seattle por primera vez? De la rivalidad escuché, pero bueno, nosotros tenemos que estar tranquilos, ir a hacer un partido como los que venimos haciendo, tratar de ser frontales, de buscar los 3 puntos, que es lo que necesitamos, y bueno, todo lo que es el alrededor, el entorno y la cantidad de gente, todo seguramente acompañará y hará un lindo partido de la parte de afuera. Nosotros no nos podemos enfocar en eso, tenemos que estar adentro de la cancha. Y una vez que se logren los 3 puntos y se ganen, miraremos para la tribuna y disfrutaremos del entorno. So I think that I've heard a lot about the rivalry. I just think that we need to keep cool heads and be on the front foot up there. We want to go there and come back with the 3 points.
And then looking back, if we've been able to get the 3 points, then we can enjoy all the fanfare and the celebration with our fans up there as well. What's it like for you being kind of dropped into the middle of a really, really tight playoff race, not really having preseason, but being just dropped in and having all this, I guess, excitement around the playoff race going on? ¿Cómo es para ti llegar aquí y de repente estar en una lucha por los playoffs inmediata, sin hacer una pretemporada o nada así? De repente estás en una posición donde puedes afectar los playoffs directamente con lo que aportas. Contento, contento, porque bueno, porque confiaron en mí, me fueron a buscar. Y bueno, uno trata de devolverle todo eso jugando. Es la única forma de demostrarle y devolver todo lo que Timber hizo para traerme. Así que nada, solamente tengo que salir a la cancha a jugar y tratar de hacer las cosas de la mejor manera, meterle mucha gana y bueno, seguramente con todo eso las cosas irán saliendo bien y bueno, seguiremos por el camino del bien. I'm actually very happy about it. The Timbers wanted me, they went and got me, and then now being here, I think it's exciting to be able to push forward and help the team in any way I can, give my all, and hopefully we'll keep getting successes. And then just kind of a random question, why did you choose your number? You had George Fashive's number, but so why did you want to get that number? ¿Por qué escogiste el número que escogiste? ¿Te cambiaste el número aquí recién llegar? ¿Puedes explicar si tienes alguna simpatía con el número o qué? Ya desde el primer club que yo traía de Belgrano, yo usaba la 26, cuando fui a Lanús seguí con la 26, y bueno, pregunté si estaba la 26 acá disponible, porque me gustaba seguir con esa, y bueno, me dijeron que sí, así que por eso la escogí. Ever since my first club at Belgrano, I wore 26, and then at Lanús I wore 26 again, so when I came here I asked if it was available, and they said that yes, from the first game I could start wearing it.